superhéroes argentinos de la educación digital. Bienvenidos, yo soy Pedro. Hoy vamos a ver una nueva digiaventura. Helio y Luna van a programar un videojuego de preguntas y respuestas. ¿Podrán lograrlo? ¡Vamos a averiguarlo! Esta es una nueva misión para los digi-héroes. ¡Manos a la compu! ¿Qué les parece si nuestro personaje es Rocío Bot? ¡Buena idea! Empecemos por crear disfraces para Rocío Bot. En Scratch, los disfraces no son trajes especiales, sino las distintas apariencias de nuestro personaje. Podemos, por ejemplo, crear un disfraz en el que parezca que Rocío Bot está hablando. Y en otro, en el que espere en silencio. Ya sé. En nuestro juego podemos usar el primer disfraz para cuando Rocío Bot hace una pregunta y el segundo para cuando espera la respuesta. ¡Exacto! También tenemos que indicarle a Rocío Bot qué sucede cuando el jugador hace clic sobre ella. Podríamos programarla para que emita su super sonido. Y que comience a preguntar. Un momento. Tenemos que programar a Rocío para que sepa qué preguntar. Y no solo eso. También tiene que saber si la respuesta del jugador es correcta o no. Rocío Bot, luego de hacer una pregunta, tiene que decir correcto si la respuesta del jugador es acertada. Para eso tenemos que crear el bloque Decide. Y un bloque de condición que le diga a Rocío Bot cómo actuar según lo que responda el jugador. Si aprieta, por ejemplo, la tecla Enter, es sí, y si aprieta cualquier otra tecla, es no. En el bloque Decir, escribimos una pregunta. Por ejemplo, ¿llega hasta el espacio la nave binaria? ¡Re fácil! ¡Sí! Entonces, en el bloque de condición, indicamos a Rocío Bot que si el jugador responde sí al apretar, por ejemplo, la tecla Enter, ella debe decir ¡correcto! ¿Y si el jugador responde otra cosa? Para eso, podemos completar nuestro bloque de condición y programar a Rocío Bot para que cuando el jugador no diga sí, ella diga, ¡volve a intentarlo! Así podemos programar todas las preguntas que queramos. ¿Quieren conocer a la nave binaria? ¡Sí, claro! ¿Cómo hizo Rocío Bot para viajar tan rápido y entrar a la nave binaria? Rocío Bot no se movió. Lo que cambió fue el fondo. Lo que hiciste fue programar a Rocío para que nos pregunte si queríamos conocer a la nave binaria. Después le indicaste a la compu que si respondíamos sí, el fondo tenía que cambiar para mostrarnos la nave. ¡Exacto! Usé el bloque de control que muestra la condición. Si el jugador dice sí, debe cambiar el fondo. Si no, no. Llegamos a un momento muy importante de la noche. Probar el juego y depurarlo de errores. Para eso contamos con la ayuda especial de... ¡Ococam! Cuando probamos un videojuego, tenemos que observar que los personajes estén funcionando bien. Es importante revisar que no haya códigos defectuosos. ¡Uy! Por ejemplo, que si el personaje se tiene que mover a la izquierda, no se mueva a la derecha. Para evitar estos errores, es importante fijarnos que los personajes de nuestros elementos de programación sean adecuados. Si llamamos a los personajes Objeto 1 y Objeto 2, en vez de ponerles nombres claros, podemos confundirnos. ¡Ahora sí! ¡Este juego tiene mi visto bueno! ¡Ja! ¡Somos los superhéroes de la educación digital argentina! Muchas gracias, Ococam. Aprendimos mucho hoy. Y llega lamentablemente el momento de despedirnos. Sí, gente, pero no se preocupen, que hay más digiaventuras. ¡Nos vemos la próxima!